Será hasta agosto cuando las plazas y centros comerciales de Cancún comiencen a cobrar por el uso de sus estacionamientos, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos que se les había pedido, informó Lenín Centeno Ávila, secretario del Ayuntamiento Benito Juárez. Agregó que se publicó el 26 de marzo en el periódico oficial la autorización para que las plazas y comercios empiecen con sus cobros 90 días a partir de esta fecha. Ya tenemos algunas solicitudes, dichas solicitudes se le está dando los trámites de rutina ordinarios previstos en el propio reglamento, de tal manera que a partir del 26 de junio, no es que puedan cobrar a partir del 26 de junio, sino que a partir del 26 de junio sus solicitudes ya pueden ser validadas, se verificará el cumplimiento de sus requisitos y si han cumplido con esos requisitos procedería a la autorización. El funcionario manifestó que hasta este momento solo 3 plazas y centros comerciales han solicitado el cobro por el estacionamiento, que sería de 10 pesos por hora. Acuérdense que el reglamento en su momento eran aquellas plazas de autoservicio, son las 3 primeras horas gratis con sello y a partir de la cuarta hora 10 pesos la hora con fracciones de 5 pesos por cada 20 minutos, ¿no? Centeno Ávila dejó en claro que el número de solicitudes para el cobro de estacionamiento podría aumentar, aunque tienen que llenar una serie de requisitos y condicionantes. Como son el seguro de responsabilidad civil, el seguro de contrarrobo, una serie de condicionantes que fueron requisitos sine qua non cuando se aprobó ese reglamento, de tal manera que se le pudiera dar certeza y seguridad a los usuarios de los estacionamientos públicos. En la lente, Germán Espiridión, y en la información, Renan Moguel, para Notivisión.